Okay, so we are going to talk about cardiac electrophysiology. We vamos a hablar de la electrophysiología cardíaca. There are many medical terms that come from Greek, also from Latin, also in English. Hay muchos términos que vienen en griego, vienen en latín, in en English. So from this lecture, we are going to really learn histology, microanatomy of tissue cells. So, in esta clase vamos a hablar un poquito de la microanatomía, histología de los tejidos, okay? Um, all related to electricity within, uh, within the heart. How the electricity flows from one part to another, and what exactly is what causes those actual contraction or depolarization or repolarization or action potential um, or twitch of the heart's myofibers uh, uh, tissue. So, vamos a hablar específicamente de cómo vamos a ver cómo la electricidad. interna del corazón, se origina, dónde ocurre, dónde va, de cómo internamente a nivel de la microanatomía de histología vamos a poder ver unos microfilamentos, ok, que son los que van a causar la contracción o la relación, la, la repolarización, la depolarización de la conducción eléctrica que le vamos a decir no conducción eléctrica sino potencial de acción. Eso es lo que vamos a hablar hoy. esas propiedades cardíacas That's what we are going to talk today about cardiac cells properties Hey how are you doing guys today I'm going to be talking about electrophysiology ¿Cómo están todos? Hoy voy a hablar de electrofisiología Oops I got my hat I got my face mask why because of the covid Tengo la mascarilla, tengo el gorro y ¿por qué? Por el bendito covid No te olvides de ponértela para que esté protegida. Nada más quítatela cuando esté al lado de la suegra. ¿Ok? Anyway, bye bye. Nos vemos ahoritas. Hoy vamos a hablar de contractilidad, excitabilidad, conductilidad, automaticidad. Today we're going to talk about cardiac cells' properties, such as contractility, automaticity, conductility, excitability. How actually, is the electrical impulse flowing from one cell to another cell? As you could ver aquí. es de cómo vamos a ver que un impulso eléctrico va de una célula a otra célula del punto de vista de microanatomía. Espero que les guste. Bye bye. Okay, now I want you to write down uh, those of you that that wasn't in class and look at the word cardiovascular electrophysiology. How I break it down. Ahora vamos a escribir esas personas que no estuvieron en la clase. Y vamos a romper el término de cardiovascular electrophysiology, que en español significaría conducción eléctrica del corazón. Remember that when we break terms in medical terminology, we are going to read from right to left. We're going to break the root, the prefix, the combining vowel, the suffix of any given term, and then we're going to make an idea of what it's trying to say. You don't really need to learn Greek. You don't really need to learn Latin in order for you to learn medical terminology. So, para nosotros aprender o reconocer los términos médicos, no tenemos que aprender como se hacía antes, griego, latín, para poder aprender específicamente eh, medicina. Por si ustedes no sabían eso, antes, el que quería estudiar medicina, tenía que estudiar griego y latín. Porque todos los términos y todos los libros y todos los textbooks estaban en griego y en latín. Pero ahora, como sabemos que los términos médicos están construidos por una raíz, por un prefijo, por una vocal combinante, por un sufijo, uno lo que hace es que rompe el término y lo lee de derecha a izquierda para tener la idea y eso es lo que te va a decir más o menos de qué se está hablando. Preguntas con relación a eso. Any questions in regard to that? Okay, so cardio means what? Heart. heart. Okay, heart. Ha, 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 heart. Heart. So, el cardio significa corazón. Okay? Vascular talks about blood vessels. Vascular se refiere a vasos sanguíneos, como son las venas, las arterias y los capilares. Electro. Electro is related to electricity. Electro está relacionado con la electricidad, una polaridad negativa, una polaridad positiva, una atracción, una descarga eléctrica, electricidad, conducción eléctrica, action potential, potencial de acción. Ficio means function of. La fisio significa función de. ¿Cómo trabaja? ¿Qué hace? Y logy And means study of, estudio de. So, si yo rompo toda esa palabra y empiezo a tratar de leerla, la que pueda yo, vamos a decir, eh, eh, describir, de derecha a izquierda, tú vas a tomar la idea. Aunque tú no sepas todo lo que te quiere decir, pero si te habló de cardio y de electro, tú sabes que te está hablando del corazón y de electricidad. Por lo menos tú tienes la idea de lo que se te está hablando. All right. So because we are talking about electricity, porque estamos hablando de electricidad, we need to talk about positive charge, negative charge. Porque estamos hablando de electricidad, tenemos que hablar de una carga positiva o una carga negativa. Hasta ese punto estamos claros? So porque because if we only have positive charge and positive charge, they repel each other. Negative charge, negative charge, they repair each other. Si tenemos una carga positiva y una carga positiva, ellas se, 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 se repelan, se rechazan, ellas no pueden, como el magneto, cuando uno lo pone en la nevera, que si tú coges otro magneto y lo pones los dos, no pueden entrar porque tienen la misma polaridad. ¿Ok? Entonces, so, what we were saying is that, before it was thought that electrical ions. In this case, positive charge ion will move from the positive area to the negative area, from a negative polarity. But it's the reverse. The electricity flows from the negative ion or the negative polarity towards the positive polarity. So antes se pensaba que la energía eléctrica, la carga positiva, era que iban hacia la carga negativa. Pero ya hoy sabemos que es de la carga negativa que va la atracción hacia la carga positiva. Como de este caso que ustedes van a ver ahí. So ahora mismo, la carga negativa está moviéndose, está yéndose en dirección a carga cuál, a dónde? A la positiva. So now you see this, that from the negative ion, they are moving, the negative charge, the negative polarity, they are moving towards the positive polarity. So if we see the cell phone, okay, every time you're using your battery, Start to discharge, right? Start to lose energy. Cuando uno usa el celular, uno empieza a mirar que cuando uno cargó completamente la batería del celular, desde que tú empiezas a usarla, el celular, la batería empieza a descargarse y te va bajando la carga, ¿sí o no? Sí. So, there are batteries that recharge batteries. Hay baterías, hay, hay, hay un equipito que recarga de nuevo la batería que ya está, eh, la pila de battery, okay, que ya está descargada. ¿Cómo hace eso? Porque va a donde está la parte positiva y le despega la parte negativa otra vez hacia atrás. Y cuando le despega la parte que está eh, negativa, esos iones, esa carga, la va despegando una a una, una a una, una a una, hasta que vuelve hacia atrás. Cuando eso pasa, entonces ahí ya la batería se recargó. So, tenemos tres términos que yo quiero que tú sepas. We have three terms that I want you to learn. One is called polarity. Charging. Polar. Polarity. O polarize. Polarizado. Eso significa cargado. Cargado. Cuando. Yo estoy usando el celular cuando la batería se está descargando. Vamos a usar un término que se llama depolarización. Depolarización. So, descarga. Se está descargando. Cuando se descargó, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recargar el celular, ¿sí o no? So, en vez de decir recargar, le decimos repolarización. Repolarización. Recarga. So el término que quiero que tengamos es depolarización de, de que ya se está, está cargada y se está descargando ahora porque lo estamos usando. Y la recarga de repolarización. Ok. So tenemos una depolarización y una repolarización. Una contracción, una relajación. Relajación, recarga. Una contracción, una depolarización. No es así en realidad, porque No hay contracción. El término contracción se usa, pero en realidad no es eso lo que pasa fisiológicamente. So in reality, the heart doesn't contract. Okay? That's an, uh, that's an, uh, uh, an optical illusion. Okay? It only twitch. But we're going to talk about that later on. But it looks like if the heart is contracting. So the terms that I really want you to learn are depolarization and repolarization. So, tu celular está cargado, it's polarizado. So, if your cell is charged, it's polarized. El celular is descargado, we need to recharge it. You understand? Okay. So, the heart works in two ways electrical and mechanical. First, we have electricity, or the electrical action. And then we have the reaction, which is the actual contraction or the mechanic part. El corazón trabaja de dos formas: una es eléctrica y otra es mecánica. La, pa la parte eléctrica es la que va a causar una reacción mecánica de contracción. Sencillo. So, el corazón trabaja de cuántas formas? No. Una es eléctrica y otra es. No. The heart works in how many ways? No. One is electrical and the other one is. Which one comes first? ¿Cuál viene primero, la eléctrica o la mecánica? Electricity. If we don't have an electrical impulse, there is no reaction. Very good. We are going to talk about pacemaker cells. Vamos a hablar de las células de marcapaso. What do we understand by pacemaker cells? ¿Qué entendemos nosotros de lo que son células de marcapaso? Una batería. A battery. Eso es lo que es un pacemaker, una batería. That's what it is, a pacemaker cell, a battery generator of electricity. Algo que genera electricidad. Eso es un marcapaso. In the heart, we have three types of pacemaker cells. En el corazón, tenemos tres tipos de marcapaso, tres tipos de batería: S a no, n o, a -V -N -O y fibers tenemos tres we have three types tenemos tres tipos de marca in en el corazón uno es a node sinus H o node don't worry we're gonna talk about that later on A B node atrioventricular node and three porquingi fibers okay let me put the light on So we have three pacemakers. Tenemos tres baterías en el corazón. La batería de tu celular le sirve a la batería de tu reloj para cargarla. No. The battery of your cell, your cell phone, can you use that battery to recharge the battery of your of your, of your watch? No. Different voltage, right? Diferente voltaje. Ojalá que uno pudiera con el reloj, con la batería del reloj, cargar el celular. Aunque ahorita la tecnología viene que tal vez le ponen algo a un, a un reloj para cargar el celular. Believe that. You know, uh, perhaps they already have invented that from a cell phone, you get a, a, a cable that you connect it to your cell, from your watch to the cell, and it recharges. Technology is going huge, okay? Uh, advanced. So, ¿cuántas baterías tenemos en el corazón? 3 SA No. SA AV fibers Okay, en las otros slide vamos a hablar de cada una de ellas, ¿okay? So we have within the the heart we have uh, what we call a myocyte. En el corazón Tenemos que a ese tejido del corazón, esa célula, le decimos miocitos, ok, o myocytes. Now, skeletal muscle cells and nerve cells, they exhibit properties that they look almost alike. Las células nerviosas y las células músculoesqueletales tienen unas propiedades que son muy parecidas. Y vamos a hablar de eso en el próximo slide. We're going to talk about that in the next slide, okay? But I want you to understand that muscle, muscle tissue, we have three types of muscle tissue. And if you want, write that down. We have three types of muscle tissue. Si tú quieres escribir eso, tenemos tres tipos de tejido muscular. We have three types of muscle tissue. Tenemos tres tipos de tejidos musculares. Uno. Skeletal muscle. Skeletal muscle. Visceral, smooth muscle, cardiac muscle. Tenemos tres tipos de tejidos musculares. Uno es el visceral o, o, o hueco suave. Visceral. Otro es el esqueletal o el músculo esqueletal. Y el otro es el músculo cardíaco. ¿Son músculo cardíaco es un tipo de tejido. El músculo uh, eh, esqueletal es un tipo de tejido y, el mu y, y, la, y la, la víscera, La víscera es una capa que cubre órganos internos. ¿okay? Y visceral, que es otra, es otra capa muscular. De la cual también tenemos en los eh, a nivel gastrointestinal, en los intestinos. ¿okay? Por eso es bueno comer fibras. Porque a tú comer fibras, esa esa esa, 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 ese músculo interno hace así. que romper so so muscle cells we say we have three types right skeletal visceral smooth okay and cardiac but also in the gastrointestinal uh, in the intestines we also have muscle inside there and that is the reason why it's good to eat fibers because fibers we cannot digest it and the body the intestine try right, to break it down. And that makes the muscle to exercise. And that is the reason why fibers are good. Okay, so esa es la razón por la cual las fibras son buenas. No es que son buenas nutrientes, pero te ayuda a, ser, a, a ejercitar los músculos. So, ¿qué pasa cuando un músculo no se ejercita? Se atrofia. ¿Qué pasa cuando un músculo hace mucho ejercicio? En positivo, bueno, se hace una hipertrofia. So cuando hay una hipertrofia, por, porque hay buen ejercicio es bueno. but if there is si, si atrophy or hypertrophy si if you don't there is a problem so it's good to eat fibers because that will allow your muscle tissue not to get atrophy because of not contractility of not action all right and you, and you don't want to neither to be hypertrophy or enlargement abnormally so fibers are very good in terms of nutrients to keep your gastrointestinal system viable and better but because muscle tissue, cardiac muscle cells, they are close one to the other. There is a space in between one tissue cell and another tissue cell. That is called the gap junction. So, entre un tejido muscular cardiaco y otro tejido muscular cardiaco, ustedes van a ver ahora luego en la otra gráfica, hay un espacio. Que se le llama el, el junction, gap junction, o también se le, conoce, se le conoce como intercalated disc. O disco intercalado. Yo se lo voy a enseñar ahorita. Cuando un impulso eléctrico se origina en un tejido, como ellos están unidos, ese mismo impulso de esa célula se la pasa a la otra. Y de esa a la otra, y de esa a la otra. Y ahí viene la conductilidad. So, Because of this gap junction or the intercalary disk within the cardiac muscle cells, when one action potential, when, when one electrical impulse comes from one, it goes to the other, and then to the other, and consecutive to the other, and then to the other, and that's how the electrical conductivity or conductivity, electricity, or action potential of the heart goes from one cell to another cell. So, ¿qué es lo que, quiere decir eso? que por esta eh, que por este disco intercalado, okay. es que un impulso eléctrico de se, se una célula va de una a la otra y de esa otra a la otra y de esa otra a la otra y no queremos decir impulsos eléctricos potencial de acción action potential no more electrical impulse action potential All right so far so clear okay so what do we have in our heart we have three natural pacemakers en el corazón tenemos cuántos marcapasos naturales tres S A no AVNO, Purkinje fibers. And we are going to talk in the next slide about microanatomy and histology of these fibers that make up the cardiac muscle cells. Okay, guys, so if we look through a microscopic level, this tissue, the cardiac muscle tissue, si vemos a nivel microscopico el tejido muscular cardiaco, we could easily see we could easily see let me see if i could no okay let me try to see if i could just okay you see from this point here to this point here we call that sar sarcomer sarcomere unit De esa línea, de esas líneas que están aquí, aquí, de esta barra aquí, se le llama una unidad de sarcómero. Ahí sarco, la palabra sarco significa músculo en latín. Sarco significa músculo. Sarco means muscle in Latin. I know that you heard mayo That means muscle, but that's in Greek. La palabra mayo también significa músculo, pero en griego. Ok, so en este sarcómero, cuando uno mira más internamente dentro de la célula, ahí hay unos túbulos sarcoplasmatic reticulum que guarda calcio. Y este calcio sale para ayudar a que estas fibras. Que están aquí, estas fibras es aquí. Espérame, vamos a ponerlas así. A ver si me sale ahora, porque ahora no me quiere salir. Anyway, no puedo hacerlo. Ok, so, eh, esas líneas que tuve ahí se le llaman líneas estriadas. Ok, como las estrías. Ok. see if you look to your right that thing that is encircled oh my god I want to write but I can okay okay this oh I'm afraid if I Oh my God. This is what happened when you don't really know much about. Oh, now, yes, ahora sí. Okay. I'm not going to write anything because I know I'm going to mess up. Okay. Yo sé que lo voy, a, lo, lo voy a dañar. Okay. So, fíjate esta línea que está aquí que dice intercalated disk. Esta línea que está aquí, te fijas. De esta línea aquí a esta línea aquí. Esa línea es donde está esa junción, esa junción, que un impulso eléctrico va de ahí y va a la otra célula, y de ahí a la otra célula. Tenemos células que solamente tienen un solo núcleo. Tenemos células que tienen muchos núcleos. Tenemos células que no tienen núcleos. En nuestro have tenemos células que no tienen núcleos, como blood cells. Pero muscle, skeletal cells, son multinucleadas, They have many nucleus inside. And what do we have inside the nucleus mitochondria? The factory where we're going to manufacture energy. That we need energy, that we need to create energy. So, en, esta, en este núcleo, en esta célula cardíaca que es multinuclear, ahí adentro donde tenemos la, la fábrica de energía, la mitocondria, que es donde ese, ese, ese virus que nos está atacando tanto y que va a ser endémico ya, el, el SARS-CoV-2, entra y deshabilita y nos mata todo eso y lo rompe y por eso uno está cansado. Nos, nos sentimos tired. Cuando estamos expuestos a este virus que ya va a ser parte de nuestra, como si fuera el flu, desgraciadamente. Antes nosotros o el ser humano normalmente en los Estados Unidos relajaba mucho a los asiáticos porque antes de que llegara el coronavirus, ellos andaban con mascarilla. Porque a ellos le habían atacado muchas veces. Eso es parte de nosotros. La mejor vacuna, la vacuna más perfecta que hay es la mascarilla. Porque esa va a evitar que tú lo inhales o que tú solo lo pase a otro. So, so through, the, through in the past, you know, we used to like 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 see many Asian uh citizens that they always had the face mask. Even when there was no coronavirus, because they already have been hit with many other viruses. They know already, they are educated, they have the discipline already, because they know that many people could just bring many viruses that we don't see that. So, the best vaccine, the perfect vaccine, the number one protection that you have, besides your immune system, is your face mask, because that would protect you from getting it from somebody else or from you giving it to somebody else. Now imagine in those discot club o en la discoteca when we are dancing and everybody's just like next to each other imagine how many viruses are you going to be breathing there So imagínate uno bailando encendido en una discoteca pegado a todo el mundo tú sabes explícame cuánto virus uno va a estar inhalando del otro que está al lado tuyo o por detrás o a tu derecha o a tu izquierda So sí esa mascarilla esa mascarilla es algo que tú vas a depender. Se ha demostrado que la que es de papel así de tela no es tan protectora como esa, la surgical. ¿Ok? Te protege, pero no te protege tanto. ¿Ok? So, anyway, so from these uh, intercalated discs, they are also known like a sea line. But that's microscopic. Don't worry about it. We're going to talk about that later on. ¿Ok? So, once again, sarco means what? muscle in what language latin mayo means what muscle in what language greek that's it okay okay so as i was saying mayo means muscle in in greek genic is that it belongs to myogenic muscle tissues, okay? They are the one that generates that they initiate that they could actually conduct electrical uh, activity, action potential. So, una vez más, el mio significa músculo en griego, okay? Um, y estas células pueden generar una propia cantidad eléctrica. Eso se llama automaticity, es una propiedad que tiene. Las células cardíacas. That's one of the properties that the cardiac cells have, automaticity, in which it automatically sends action potential, electrical impulse, from one cell to another cell through the gap junction. So, esa es la propiedad que tiene las células cardíacas. Una de las cuatro que tiene, que la voy a mencionar luego, es la automaticidad. Es decir, que de una célula cardíaca ella manda un impulso eléctrico, un potencial de acción pasa por el disco intercalado hacia la otra célula y así hacia la otra y así hacia la otra, como ustedes lo están viendo aquí ahora. Eso es un potencial de acción, action potential, impulso eléctrico. Impulso eléctrico pasó por el intercalar disc o el gap junction. Y de ahí va hacia el otro, y de ahí va hacia el otro. Y así es como el impulso eléctrico se va generando internamente dentro de la célula. De, de la célula del, del, del miocardio o del myocyte, um, De una forma tal que ayuda a que el calcio que se encuentra en lo que se llama el sarcoplasmic reticulum. Um, ahí hay partículas de calcio que cuando sale afuera, eso va a estimular a dos proteínas: la actin, que es finita, y la mayo, que son que otra, otra fibra ahí, para que pueda hacer así. Se pone corta, se pone larga. Se pone corta. se pone larga el corazón no contrae the heart does not contract it only twitches because these fibers the thin and thick one the actin and the myo one they do this enlarge shorten it enlarge they get short enlarge they get short and this action is what make or give the optical illusion as contraction so it's just a twitch kind of if there was a contraction and stay like tetanic the, the heart will not actually move That's not good. So, esta función que el calcio ayuda por la depolarización del sodium, porque el calcio entra y sale y hace que las fibras de dos proteínas específicas, la actin y la myofibrils, hagan así: se ponga corta y se, y se alargue, se ponga corta y se alargue, es lo que hace que uno crea que haya una contracción del corazón. Pero lo que hay es que estas proteínas que están a nivel microscópicas se ponen más cortas o más larga, más corta o más larga. Eso es una. Pero cuando hay tantas células juntas haciendo lo mismo, te da la, la visión o la ilusión de que hace una contracción. Loop, 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 All right. So, as I was saying, the cardiac cell, the myogenic cardiac cell, exhibit four properties. Como yo estaba diciendo, las células cardíacas tienen cuatro propiedades. Una es, y la voy a escribir aquí, automaticity. Automaticity. Excitability. Conductility. And number número 4, contractility. So, las células cardíacas tienen cuatro propiedades. Una es la automaticidad. Automaticidad significa que genera sus propios impulsos eléctricos sin que nadie le diga que tiene que hacerlo. Se cree autoindependiente. Eso que era tú y que era yo cuando teníamos 14, 15, 16 años, que estábamos locos por salir de la casa de uno. Porque yo voy a trabajar en McDonald's, me voy a rentar un cuarto y yo voy a ser independiente. Yo necesito que nadie me diga nada porque yo lo puedo hacer yo solo. Y después, después que tú te vas de tu casa, tú quieres volver. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir para su casa otra vez con su papá y su mamá? Ok, yo, si por mí fuera. Ok, so, está esa la parte de automaticidad. Después tenemos la parte de excitabilidad. En la parte de excitabilidad, eso significa que, que puede. Welcome, y welcomes electrical activity. Electrical impulse que acepta esa, esa electricidad que llega, ese impulso eléctrico, ese potencial de acción. No es que se pone contenta, ¿ok? Ese excitability no significa excitación, sino de que, que recibe con brazos abiertos, con brazos buenos un impulso eléctrico, ¿ok? Y la conductility en conductility conducción, lo que hace el intercalated disc, el gap junction. Que de una célula va el pulso eléctrico a la otra, y de la otra a la otra, y de la otra a la otra. So, from one cell, the electrical conduction, the electricity, the action potential goes from one cell to another cell, from one cell to another cell within the heart, and it's okay. But the skin, the epithelial cells, they don't like electricity. If you touch an electrical wire with your skin, it's going to burn you, right? You don't want that you don't like that so cells from the skin don't have the property of receiving of welcoming electrical activity. El tejido epitelial, la piel no tiene esa propiedad de la célula cardíaca de que si le llega de un pulso eléctrico la recibe y no se quema. Sin embargo, la piel, el tejido epitelial, el tejido de nuestra piel, si te da una corriente por ahí, se quema, ¿eh? Y no te gusta. So, todas las células tienen sus propiedades. Solamente estamos hablando de las propiedades de las células cardíacas. Mencioné tres. Y la cuarta es la contractility. The fourth is the contractility property. The word says it. Contractility, contraction. So, ¿qué tienen las células cardíacas como otra propiedad? La contracción. De que cuando recibe el impulso eléctrico, pues puede contraer. Entonces, cada palabra. Te dice lo que significa. Automaticity. Empieza, genera un impulso automáticamente. Excitability. Recibe el impulso eléctrico y lo pasa a otra contenta. Bien contento. Bien nice. Conductility. La your, conducción. Oh. Por eso que a nosotros nos están chequeando en, to, en todo aquí. Yo no estoy hablando con este celular. ¿Viste lo que salió? La, 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 que, que habla más cerca. Oye. Anyway, so, sí, conductivity, que el impulso eléctrico se va conduciendo, se conduce de una célula a otra, es una propiedad que tiene. Tu piel no tiene eso. Por eso, cuando vamos a hacer un electrocardiograma, tenemos que hacer una abrasion, tenemos, tenemos que primero limpiar, quitar las células muertas de la piel para que haya mejor conducción eléctrica. Tenemos que poner gel. La célula de la piel está muerta porque no está rodeada de líquido. Por eso, cuando uno se pone una cremita y la humecta, se ve más bonita la piel. Más rejuvenecida. So, when we put the electrodes on the skin, before we put the electrodes in the skin, we have to abrade the skin, we have to clean the skin, we have to remove dead cells where we're going to put the electrodes so that there are better conductivity, better conduction of the electricity from the heart through, through the skin. So, y esa de una vez más, automaticidad, excitabilidad, conductilidad. Contractilidad. ¿Son únicas? ¿De quién? Del corazón. So cada tejido, cada célula tiene sus propias propiedades. Las células cardíacas tienen cuántas propiedades? Cuatro. cuatro. There are four properties the cardiac cell has. Which are they? One, automaticity. Excitability. conductivity, Conductility, contractility. contractility. Las células cardíacas tienen cuatro propiedades. La primera es automaticidad. automaticidad. Excitabilidad. Conductilidad, conductilidad. Y contractividad. ¿Su nombre dice lo que hace? So, cada célula en nuestro cuerpo tiene una propiedad específica. Alright, guys. So we finish. I hope you have learned the cardiac cell properties: automaticity, conductility, excitability and contractility. Ya acabamos. Espero que hayas aprendido esas cuatro propiedades de las células cardíacas: automaticidad, excitabilidad, conductilidad, contractilidad. El orden no importa. Lo importante es que aprendas y que reconozcas que cada célula tiene propiedades diferentes. The order in which I said the properties does not matter. What it matters is that you understand that every tissue cell have different properties. I hope you like it and I hope you enjoy. If you like it, leave your comments down there, right? Ecríbeme. Bye.